Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. En este reinicio, en este regreso, después de varios días, varias semanas de haber estado fuera del aire por algunas cuestiones técnicas que, bueno, pues hicieron que prácticamente toda la programación se fuera o se viera interrumpida durante los primeros meses de este 2018, pero bueno, pues prácticamente ya estamos de regreso para darles a conocer a través de este espacio informativo de Noticias al Día la información más relevante dentro de lo que es la región y por supuesto de aquellas zonas hasta donde llega la señal de este canal. Así es que lo invitamos y les recuerdo los horarios: estamos lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de este canal Metrópoli Televisión para darles a conocer la información que se va generando día con día dentro de algunos de los municipios del octavo distrito y por supuesto, ya le comentaba hace unos momentos, de la región y de aquellos lugares hasta donde llega la señal de este canal. Y de inicio le damos a conocer dentro de la información de interés general dentro de lo que es la zona del vecino estado de Tlaxcala, que prevén temporada crítica de incendios durante abril y mayo. A pesar de que ya se registraron las primeras lluvias en la entidad, la temporada crítica de incendios está por comenzar. Son los meses de abril y mayo donde más incendios se registran. Las zonas boscosas son las más afectadas por un mal manejo de las quemas agrícolas. Le siguen las urbanas por la concentración de grandes extensiones de pastizales. Tenemos un gran número considerable, y principalmente lo que son los terrenos baldíos de la zona conurbada. Estamos atendidos oportunamente y sí se está generando una gran cantidad, pero estamos en tiempo ahorita para que con estas recomendaciones esperemos que baje el índice. De cara al ciclo agrícola, la quema de pastizales es una práctica rápida y económica para limpiar los terrenos. Sin embargo, si no se realiza de manera controlada, puede ser perjudicial para el entorno y las familias en zonas habitadas. El dato van arriba de 100 atenciones, pero no ha tenido problema del cobro de alguna vida, afortunadamente, y esperemos que no suceda. ¿Es superior al del año pasado? Un poco menor al del año pasado, pero todavía tenemos frente, todavía la temporada de estiaje está hasta mayo, entonces todavía podría incrementarse, pero esperemos que no. Algunas recomendaciones para evitar incendios forestales y en lotes o terrenos baldíos son no tirar basura como botellas de vidrio o plástico, así como colillas de cigarro. La Ley número 4014 de Prevención y Control de Incendios establece las normas aptas para prevenir y controlarlos. A los hombres del campo se recomienda acudan a la CONAFOR para recibir capacitación de cómo hacer una quema agrícola controlada, o bien se envía a especialistas para realizar esta práctica. Por otro lado, se acercan los comicios de este 2018, pero ¿ya sabe usted a qué distrito federal uninominal de Tlaxcala pertenece? Aquí la información. General del Instituto Nacional Electoral aprobó la nueva distribución de los 300 distritos electorales federales uninominales en el año 2017, aplicable para los comicios de 2018, que de acuerdo a los criterios marcados se logra un equilibrio demográfico, facilitar la accesibilidad de los ciudadanos, así como trabajos propios del proceso, entre otros aspectos, por lo que al cumplir con estos criterios, los tres distritos electorales federales uninominales de Tlaxcala se conforman de la siguiente manera. Distrito 01, con cabecera en el municipio de Apizaco, se integra por 19 municipios y 234 secciones, que son Aclangatepec, Altzayanca, Apizaco, Tequesquitla, Coapiaxtla, Cuajomulco, Huamantla, Ixtenco, Terrenate, Tetla, Tlaxco, Tocatlán, Zicaltepec, Zompantepec, Xalostoc, San José Teacalco, Santa Cruz Tlaxcala, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. En tanto que el Distrito 02, con cabecera en Tlaxcala de Xicoténcatl, lo integran 15 municipios y 160 secciones electorales, los cuales son Apetatitlán de Antonio Carvajal, Chiautempan, Contla de Juan Cuamatzi, Acuamanala de Miguel Hidalgo, San Pablo del Monte, Teolocholco, Tepeyanco, Tlaxcala, Santa Isabel Xiloxostla, San Francisco Tetlanocan,
Tenancingo, Papalotla de Xicoténcatl, Mazatecoxco de José María Morelos y la Magdalena Tlaltelulco. Cabe señalar que en este distrito también se integra Quiletla Oriente. Mientras que el Distrito 03, con cabecera en Zacatelco, se integra por 28 municipios y 214 secciones, que son Calpulalpan, Amajac, Españita, Hueyotlipan, Ixtacuistla, Muñoz de Domingo Arenas, Tepetitla, Santorum, Nanacamilpa, Nativitas, Panotla, Tetlatlauca, Totolac, Xaltocan, Xicotzinco, Zacatelco, Santa Polonia Teacalco, San Juan Huatzinco, Santa Catarina Ayometla, Santa Cruz Quiletla, San Damián Texoloc, San Jerónimo Zacualpan, San Lucas Tecopilco, Santa Ana Nopalucan, San Lorenzo Xocomanitla, Yauquemecan, Benito Juárez y el norte del municipio de Apizaco. En más, dentro de lo que es la zona del vecino estado de Tlaxcala, pobladores descubren cadáver de sexagenaria en una vivienda de Tecatlauca. Al interior de un domicilio particular de la calle Melchor Ocampo del municipio de Santa Isabel Tecatlauca en Tlaxcala, fue hallado el cuerpo sin vida de una sexagenaria por vecinos de la mujer, quienes dieron aviso al servicio de emergencias vía 911, atendiendo al reporte de la ambulancia 120 del municipio de Nativitas y paramédicos, quienes constataron el hallazgo, procediendo a dar aviso a la Procuraduría de Justicia del Estado para realizar el levantamiento del cuerpo de quien se presume habría fallecido por problemas de salud de manera natural. En una más de las notas, dentro de aquella misma zona, alcaldes de Nativitas, Zacualpan, Huatzinco y 7 municipios más realizan acuerdo de seguridad. Durante la segunda reunión de presidentes municipales y directores de seguridad pública promovida por el presidente municipal de Zacatelco, Tlaxcala, Tomás Orea Albarrán, se llevó a cabo un acuerdo para realizar un plan de seguridad intermunicipal y así resguardar la zona sur mediante el trabajo coordinado con los cuerpos de seguridad de los municipios de Zacatelco, Xicotzinco, Papalotla, Tepeyanco, Quiletla, San Pablo del Monte, Huaxinco, Zacualpan, Nativitas, Tecatlauca y Ayometla, mediante la habilitación de una línea directa de comunicación entre las demarcaciones, mediante la búsqueda de un recurso extraordinario del Fondo Metropolitano, así como con un acercamiento con el C3 y la firma de un convenio con la Secretaría de Gobierno para que la Sedena brinde el adiestramiento necesario a las corporaciones. Y yéndonos de manera continua dentro de lo que es la información más relevante, dentro de lo que son algunos de los municipios de la región del octavo distrito, continúa sin avances la construcción del complejo de seguridad de Coronango. El regidor de obra pública del ayuntamiento de Coronango, José Toxki, informó que la construcción del complejo de seguridad pública de Coronango, que se inició desde agosto pasado, desde el 2017, sigue frenada por la irregularidad de estar edificándose en una zona federal, agregando que ante la inconformidad de la población, la CONAGUA también colocó sellos de clausura prácticamente desde la colocación de la primera piedra que hicieron autoridades locales, ya que varias familias pidieron la clausura definitiva de los trabajos y la reubicación del proyecto a otra zona, porque donde se pretende construir el complejo de seguridad pública es una zona federal, por la existencia de un manantial y el cruce de vías ferroviarias. Un tema que, bueno, pues desde prácticamente el 2017 le veníamos dando a conocer y que, bueno, pues ahí está la muestra que todavía no se da continuidad. Por otro lado, descubren en Misiones de San Francisco, en Coronango, ha ejecutado un hombre de aproximadamente 30 años, ejecutado, maniatado y con el rostro cubierto con una venda, fue abandonado durante el fin de semana en el camellón central que se encuentra frente a la entrada de la sección 5B de Misiones de San Francisco, en Santa María Coronango, y fueron vecinos de San Antonio Mihuacán y San Francisco Ococlán quienes dieron aviso a las autoridades, llegando al lugar también paramédicos de Suma, quienes confirmaron que el sujeto ya no tenía signos vitales, por lo que se hizo el resguardo del lugar hasta la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias de levantamiento del masculino, quien quedó sin identificar. Lamentable este hecho allá dentro de lo que es la zona de Coronango.
Por otro lado, dentro de otro de los municipios, en Xoxtla realizan diversas acciones en tomas de agua potable y alumbrado público durante este fin de semana en diferentes acciones y con la finalidad de brindar servicios de calidad a la población. Se llevaron a cabo trabajos de reparación en diversas tomas de agua potable allá en San Miguel Xoxtla, así como trabajos de alumbrado público en privada Máximo Cerdán y en calle Morelos, cambiando cable y lámparas para brindar una mayor seguridad a los transeúntes. En más de la información, dentro de este reinicio de las transmisiones de Noticias al Día, Capilla de San Antonio en Calpan, entre los 253 monumentos, restaurados tras los sismos del 2017. En la primera etapa del Plan Maestro de Restauración, que concluyó en el primer trimestre de este 2018, se contó con recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales y del Seguro con el que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con los que más de 250 monumentos históricos y zonas arqueológicas afectados por los sismos ocurridos en septiembre del año pasado han sido restaurados de acuerdo a la Secretaría de Cultura Federal, de los cuales 194 son inmuebles históricos, 9 zonas arqueológicas y 50 bienes son muebles con valor histórico, de las que se destacan en el estado de Puebla la Capilla de San Antonio en San Andrés Calpan, el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios en San Andrés Cholula y el Templo del Espíritu Santo, la Compañía de Jesús, en Puebla Capital. En otra más de las notas, dentro de otro de los municipios del octavo distrito y por supuesto también dentro de lo que es pues prácticamente la región, relatos de jóvenes de Nealtican forman parte de dos series radiofónicas transmitidas en Puebla: Glosario de Migrantes y Presencia Lejana, Testimonios y Crónicas de la Migración. Son dos series radiofónicas que forman parte del proyecto de desarrollo integral en comunidades de expulsión y retorno de migrantes, impulsadas por Iniciativa Ciudadana Región Puebla y Puente Ciudadano AC, con el apoyo de Ayuda en Acción México AC. La primera de ellas se compone de 12 cápsulas, mientras que Presencia Lejana, Testimonios y Crónicas de la Migración Poblana, está conformada por 10 relatos basados en historias de migrantes, escritos por sus familiares y amigos, que fueron traducidas o reescritas por jóvenes de la Secundaria Técnica número 3, Lázaro Cárdenas, de la comunidad de San Buenaventura, Nealtican, que además fueron producto del programa de escritura comunitaria con habitantes del mismo municipio. Pues enhorabuena por la transmisión de lo que son estas series radiofónicas allá dentro de lo que es Puebla Capital. En más de la información, Policía Federal asegura unidad cargada con casi 2.000 litros de hidrocarburo en Huejotzingo. Mediante un operativo para el combate frontal contra el robo de hidrocarburo, la Policía Federal ubicó sobre calle Real de Puebla y Río Xochiac, en la comunidad de Xalmimilulco, perteneciente al municipio de Huejotzingo, una camioneta Ford 350 F350 de color rojo con placas de circulación del Estado de México, la cual, de acuerdo con Plataforma México, arrojó reporte de robo, además de que en la zona de carga transportaba 2 contenedores de plástico con capacidad de 1.200 litros, abastecidos uno al 90% y otro al 70%. La unidad transportaba un aproximado de 1.920 litros de hidrocarburo diésel, por lo que los uniformados procedieron a entregar el combustible a las instalaciones de Petróleos Mexicanos y denunciar los hechos ante la gente del Ministerio Público de la Federación. Ya para ir cerrando con nuestra información de este lunes, ya 9 de abril, realizará UTH Expo 2018 este 20 de abril. La Universidad Tecnológica de Huejotzingo realizará este próximo 20 de abril, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, la Expo UTH 2018, donde podrán encontrar diferentes actividades culturales, deportivas, becas y una amplia oferta educativa. La UTH se encuentra en Santana, Xalmimilulco, Junta Auxiliar de Huejotzingo, sobre Camino Real a San Mateo. Así es que no se olvide de esta Expo 2018 de la UTH
este próximo 20 de abril a partir de las 9 de la mañana. Y es de esta manera como llegamos a la parte final de este reinicio de las transmisiones de Noticias al Día a través de este canal Metrópoli Televisión, donde le estaremos dando a conocer la información más relevante generada dentro de algunos de los municipios del octavo distrito y de la región, para que, bueno, pues usted conozca de las diferentes acciones, actividades que pues se van dando, y por supuesto que aquí les vamos a ir dando a conocer. Además, no se olvide de seguirnos en redes sociales. En YouTube nos encuentra como Garco Producciones, de igual manera en Facebook, donde encontrará más de la información de manera general dentro de lo regional, lo municipal, lo estatal e incluso nacional, para que usted esté bien informado de todo el acontecer dentro de diversas áreas, de diversos sectores. Mi nombre es Omar García y lo esperamos, le recuerdo, lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche a través de Metrópoli Televisión, que esperemos ya no haya ningún otro inconveniente para poderles darles a conocer la información a través de cada una de nuestras emisiones de Noticias al Día, que, bueno, pues si usted pues se ha dado cuenta, también estrenamos nueva imagen, nuevo diseño aquí dentro de este espacio de Noticias al Día. Pásela muy bien, lo esperamos en nuestra siguiente emisión.